que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona. Quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la tropada. Hay personas que dizque van madurando, pero llevan un prejuicio en su delirio. Traen los modos del tiempo de don Porfirio, donde solo lo francés iba importando. A esas gentes yo las quiero ir agarrando y en un verso darles una cachetada. A esos que hablan diciendo pura tostada, porque son bien ignorantes de este asunto, ¿cuántos quedan todavía? Yo me pregunto. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la tropada. Son sujetos que nunca hacen reflexión, porque tienen el criterio bien estrecho. ¿Cuántos andan por ahí sin ningún lecho, rebuznando nada más sin ton ni son? Nunca han visto que cualquier tradición es historia y es herencia acumulada, es el eco de la tierra cultivada por el pulso de la vida y de la mano, enraizada en lo más hondo de lo humano. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la tropada. Mientras tanto, hay en los ranchos de mi estado individuos tras su historia y por su gente. Continúan haciendo versos con su mente y trovándolos con gran significado. Mas no falta que por ahí brinque un tarado opinando que esta es pura babosada. A esa gente yo le aclaro en mi versada que aunque yo de decimales poco sé, los mandados me hace a mí Miguel Bosé. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la tropada. Y es que a muchos les hechiza el comercial que transmite Televisa los domingos, con luz láser, humo verde y ritmos gringos que enajenan a la juventud actual. Luis Miguel y Tatianas por igual nada valen, son una burbuja inflada. Ni de chistes echan una improvisada, ni responden la más mínima coplita, y al que dude me los trae aquí y ahorita. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la tropada. Otros andan tras los grandes concertistas de la música de Mozart o Beethoven, pero entre ellos, del más viejo hasta el más joven, les apuesto que andan muchos esnovistas. Buscan fechas de conciertos en revistas y a la sala solo van como manada. No rebuznan porque ignoran la tonada. Y a más de uno que trabaja hasta en el IMBA, cualquier poeta de esos ranchos se lo chifla. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona en los ranchos donde se hace la tropada.
timbiriches o menudo. ¿Cómo suenan Olayuri y Coscolina? Pero quítenles micrófono y bocina y verán que nada más es harto engrudo. Solo son un disparate sordomudo. Son los títeres de una empresa afamada. Y al contrario, nuestra décima trovada no responden a un empresario corrompido, sino al pueblo desde el cual hemos salido. Al que diga que el folclor no vale nada y que el músico del pueblo no razona.